Bienvenidos a Enfocados. Enfocados es el programa de la Fundación Corriente por los Niños. Es el que te invita a enfocarte en eso realmente importante en la vida. No en lo que conviene, en lo que te importa, en lo que te ayuda a ser mejor persona, en lo que te ayuda a ser feliz, a dibujar una sonrisa tras cada obstáculo. La vida es problema tras problema. La verdad es que deberíamos enseñar a nuestros hijos a cómo solucionar los obstáculos de la vida y tratar de sonreír. Vamos a escribir un próximo libro que se va a tratar de esto y obviamente va a hablar de emociones, cómo equilibramos las emociones. Somos seres emocionales, cerebralmente emocionales. Bueno, tenemos muchas cosas para contarte y antes que todo, bienvenidos a todas estas provincias que se suman a Enfocados a través de GigaRed. Gracias GigaRed por llevarnos a todos lados. Bienvenido Santa Fe, bienvenido Misiones, bienvenido Entre Ríos, bienvenido Chaco y bienvenido Mi Corrientes Porá. Somos una fundación que trabajamos en mucha gestión, local, nacional e internacional. Visítanos www.corrienteporlosniños.org y tenemos un Facebook con 32.000 seguidores. Vos también podés ser parte. Escribimos en el inbox y decinos qué necesitás, qué te gustaría, proyectos, convocá tu fundación, mandá un micro y vamos a pasarla. Tenemos muchos proyectos donde vos también podés ser parte. Todo esto te lo contamos para que vos te copies de nosotros. Celebramos, el mundo celebra, el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, 3 de diciembre. ¿Por qué se celebra? Para tratar de que el mundo sea más inclusivo, para concientizar. Si nosotros educamos en la inclusión, no vamos a tener que gastar tanto dinero en campañas, en proyectos. Desde el colegio se tiene que impartir, desde el jardín infantes. Currículas inclusivas. ¿Qué pasa con el otro? La otroriedad, la empatía, sentir cómo siente el otro. De eso se trata. Vamos a un video y a todas estas personas que tienen alguna discapacidad física, intelectual, motora, va todo nuestro amor, todo nuestro apoyo. Estamos derribando las barreras físicas, mentales, porque necesitamos un mundo más inclusivo. No todo puede ser tan inclusivo, pero sí podemos ser responsables. Una vez que vemos, que escuchamos, que sentimos lo que siente el otro, no nos podemos hacer los tontos. Depende de vos y depende de mí, depende de nosotros. Impulsar políticas inclusivas. Argentina tiene que ser un país inclusivo, totalmente accesible. Vamos a este video en honor a todas esas personas que hoy sufren una discapacidad. Yo te quiero decir algo, la peor discapacidad es la discapacidad del corazón. Los que no pueden sentir como el otro. De eso se trata.
tengo para contarte algo que es para celebrar. Celebremos todos juntos estas novedades. Los jóvenes, que son el futuro, que son los que estudian, aquellos que van a la Universidad Nacional del Nordeste, nuestra universidad pública, aquellos que están estudiando licenciatura en comunicación social, tienen una materia que es maravillosa y se llama Seminario de Práctica Profesional. Ellos son, ya los vieron por ahí en la fundación, los voy a volver a nombrar, Bárbara Read, Federico Faliotti, Joel Abdula. Tres alumnos brillantes, aprobaron con 10 el Seminario de Práctica Profesional. Quiero felicitar a sus profesores, quiero felicitarlos a ellos por su compromiso, por su valor, por su desempeño, por trabajar y dar más de la media. Hay veces que ellos tenían programado ciertas actividades y siempre hacían un poquito más y un poquito mejor. La fundación brindó mucho para ellos también, porque le dimos la posibilidad de que sean vistos a través de todos nuestros televidentes, que vos conozcas sus acciones. Vamos a un video y vamos a sus palabras. Y quiero mostrarte esto. Esta es una gestión de la Fundación Corriente por los Niños. Es un certificado con horas de voluntariado. Dice Federico Faliotti, alumno de la UNE, licenciado en comunicación social, trabajó 60 horas de voluntariado. Quiere decir que va a su currículum y aparte va una nota certificando de la Fundación Corriente por los Niños las 60 horas trabajadas. Quiere decir que eso tiene un valor agregado. Quiere decir que su título y sus notas con su coeficiente intelectual tiene un valor agregado de humanización, de su coeficiente emocional, que es lo que hace que se comprometa con el otro. Y eso es lo que hoy la Fundación resalta, el valor agregado. Vamos a entregarle a los alumnos de la UNE su certificado con horas de voluntariado trabajado en la comunidad. Lo que ellos hicieron fue un servicio a la comunidad, a vos, a tu barrio, para que se conozcan todas estas acciones. Juntos traccionamos. Solo podemos llegar rápido, pero juntos podemos llegar mucho más lejos. Soy Joel Abdula y soy voluntario de la Fundación Corriente por los Niños en el área de comunicación. No esperes más para sumarte, búscanos en Facebook. Solo intento ser feliz, da siempre lo mejor de mí, es lo que quiero. Hola, soy Federico Faliotti y soy voluntario de la Fundación Corriente por los Niños en el área de la comunicación. ¿Qué esperas? Súmate con nosotros. Seguinos en las redes sociales. Hay que valorar cada segundo que nos regala la vida. Escuchar a quien tiene cerca cuando más lo necesitas. Soy Bárbara Reed, soy voluntaria de la Fundación Corriente por los Niños en el área de comunicación y te invito a sumarte. Te esperamos. Todos queremos y podemos, somos la voluntad. Creo que ya te enteraste. Si nos seguís en nuestras redes sociales, Facebook, Fundación Corriente por los Niños, vas a ver las novedades. Fui seleccionada para ser asesora científica de una fundación internacional, GH Foundation. Ahí tenés el link para que hagas clic y para que veas de qué se trata. Trabajamos todos juntos, científicos del mundo, y nuestro presidente es Minkai Chi. Estuvo en Corrientes, estuvo en un congreso internacional de discapacidad, donde lo descubrí, pude escucharlo y pude ver ese potencial. Y hoy, gracias a Dios, fui convocada para trabajar como asesora científica en educación emocional, educación en la discapacidad, arte y cultura accesible. Vamos a la nota con Minkai. Bueno, en este bloque de Enfocados te traemos algo internacional.
Te traemos una nota que sé que no te vas a olvidar nunca y sé que no te vas a mover de ese lugar donde estás. Estamos con él, que es una persona relevante de nivel internacional, es un referente de la salud y del bienestar en general. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que te presente y que le cuentes a toda esta audiencia cómo te llamás, quién sos y qué cargo tenés hoy en el mundo. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista. Mi nombre es Lin Kaiqing. Soy oriundo de China, viví en Hong Kong y me trasladé a los Estados Unidos para completar mis estudios. Doctorado, magíster y diferentes especializaciones en todo lo que es el área de deporte. Una vez que completé mis estudios en Estados Unidos, regresé a Hong Kong para abrir mi Instituto de Ciencias del Deporte. Durante 10 años estuve trabajando con atletas de primer nivel. ¿Atletas del primer nivel? ¿Cómo llegaste a estos atletas de primer nivel? Bueno, cuando creé este instituto, siempre estuve enfocado en la multidisciplinaridad. Entonces, ha sido un trabajo conjunto, los entrenadores con diferentes especialistas en el área de nutrición, fisiología del deporte, etcétera. Entonces todos trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Y así llegaron los mejores a sus manos, ¿no es cierto? That's how the best came into your hands. Y luego dejé el instituto para ir a la parte de educación en la Universidad de Hong Kong. Una de tus características que veo que siempre sobresalieron fue la de capacitarse y la excelencia, dar lo mejor tuyo. ¿Es así o no? Creo firmemente que a menos que busquemos la excelencia, no vamos a poder lograr nuestros objetivos, que es trabajar en favor de los niños y así contribuir a mejorar el mundo. Qué gran eslogan y qué gran conciencia de vida, porque esto es su finalidad. Eso es lo que desea en su pensar, en su decir y en su hacer. Es tan importante ser coherente y tener coherencia en cada uno de los aspectos que eso es lo que hoy él refleja en sus actos y en sus acciones. Por eso yo siento de que cuando te vi por primera vez en el auditorio y leí primero tus referencias internacionales, donde estaba trabajando y veía la importancia de todos esos organismos que a nosotros nos parecen tan lejos, decía, esa persona está acá. Después de casi 10 años de trabajo en Hong Kong, sentí que llegué a un techo, sentí que no era suficiente. Entonces fui a Estados Unidos y comencé la carrera como profesor universitario en la Universidad de Northern Iowa. Pero llegó un momento que también empecé a sentir que la parte académica, que solo dedicarme a eso, no era suficiente. Necesitaba algo más práctico, algo aplicado. Y en esta búsqueda de algo más que la práctica docente, áulica, comencé a observar clases de educación física. Y en un lapso de más o menos 10 años, observé 600 clases. Y lo que más me impactó fue observar que, bueno, especialmente las clases en Hong Kong, se desarrollaban de tal manera que los alumnos no las disfrutaban, les resultaban monótonas. Fue en ese momento que tomé la decisión de empezar a introducir un cambio a través de la innovación, de la tecnología, de nuevos paradigmas, para poder colaborar desde ese lugar a mejorar el mundo. Entonces, como parte de este cambio, también instrumenté la creación de dos asociaciones de nivel internacional, entre las cuales están 15, entre las que están 15 países, incluidos los países del BRIC. Estas dos organizaciones de nivel mundial que les mencioné anteriormente son dedicadas al deporte, al ejercicio. Y luego creé la Fundación para la Salud de la Comunidad Global. Y posteriormente, ahora, hace poquito, en el mes de junio, firmamos con las Naciones Unidas un convenio de cooperación mutua para poder llevar adelante la implementación de las 17 metas de desarrollo sustentable. Es increíble el logro de una persona que tenía ganas de capacitarse, que se mudó del otro lado del mundo para estudiar,
a Estados Unidos, volvió otra vez a China para seguir trabajando y llegó nada más que a las Naciones Unidas. Y yo les quiero contar que la fundación de él, esta de que tiene para mejorar el mundo, las Naciones Unidas lo contrató para que ellos enseñen a toda la comunidad cómo entablar las metas de las Naciones Unidas. Y a través de este proyecto de que nos sumamos a trabajar en forma internacional, con excelencia, con los mejores científicos del mundo, vos también te puede suceder. Desde Corrientes nacimos. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Hacemos lo mejor posible. Nos capacitamos, nos educamos y brindamos a los demás. Nos brindamos de corazón con gestión de excelencia. Y ahí es donde nos convocan. Para estar en el colectivo del mundo, los mejores del mundo. Quiero contarte que estamos en BRICSES, que es el Congreso Mundial de Salud y de Educación en el mundo. Con las mejores personas, los mejores referentes, traemos esta nota para vos, imágenes. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Este bloque está auspiciado por el doctor Rodolfo Biolchi, gastroenterólogo, Policlínico del Puerto Barranquera Resistencia. Bueno, y acá estamos en un bloque muy importante porque es el bloque de la salud. La salud es lo que no se compra. La salud es lo que tenemos gratuito y lo que hay que cuidarlo como un tesoro. Estamos con el doctor Rodolfo Biolchi. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Como siempre, muy contento de estar en tu programa. Y toda la audiencia que nos sigue, porque donde vamos, todo el tiempo están diciendo, están felicitando al doctor, estamos aprendiendo un montón todos de estas enfermedades. El otro día, Rodolfo, estuve leyendo un artículo que hablaba sobre el cáncer de colon. Yo no tengo idea ni de qué se trata, la verdad es que nunca me hice un estudio, y me gustaría saber un poquito de esto, saber cómo se puede prevenir, qué causa de mortalidad hay, qué porcentaje. Contanos un poquito. Bueno, el cáncer de colon es una vieja enfermedad conocida que tenía una frecuencia aceptable con respecto a otras enfermedades del aparato digestivo,
pero en la actualidad nos preocupa notablemente el crecimiento en el sentido vertical, notable en la República Argentina. Yo quiero saber, Rodolfo, discúlpame que te corte, ¿qué porcentaje hay de mortalidad con el cáncer de colon? ¿Es grave? Sí, hoy podemos decir que es grave. Tal es así que te comento que hoy se mueren 17 personas a causa de esta enfermedad. 17 personas, escuchen bien, 17 personas por día en la Argentina se mueren de cáncer de colon. Para mí me parece una cifra sumamente alta, ¿no es cierto? Claro, comparativamente con otras cifras, obviamente que es alta, porque está superada nada más que de los accidentes de tránsito, por ejemplo, para darte un ejemplo. ¿Qué es decir? ¿Que los accidentes de tránsito son número uno y después viene el número dos? Exactamente. El cáncer de colon. Así es. ¿Qué estudios hay que hacerse? Bueno, los estudios son variados, pero fundamentalmente hoy contamos con dos estudios que son importantes y que están en la actualidad, que son la colonoscopía, en primer lugar, es la que mayor porcentaje, digamos, en cuanto a pesquisa, produce detección temprana del cáncer de colon. La otra que le sigue es la endocápsula. Nunca hablamos de endocápsula, pero la cápsula es como una pastillita, como un comprimido, ¿no es cierto?, que tiene, a través de un sistema de transmisión satelital, va transmitiendo o grabando en un sistema o en software que está aparte y que después se hace la lectura a medida que va atravesando todo el tubo digestivo. ¿Y eso se hace acá, en Corrientes? Por supuesto, se hace en Corrientes, en el Chaco. Por supuesto que las lecturas, obviamente, se las mandan a Buenos Aires. Ajá. A especialistas. Y tal es la evolución de la endocápsula hoy en día que el mismo software de la endocápsula descarta observaciones normales, las descarta automáticamente y solamente se graban las alertas. Las alertas. Bueno, gracias a Dios, hoy no solamente los estudiantes de medicina y los médicos tienen que aprender sobre fisiología, sobre el cuerpo, farmacología, sino que hoy hay que aprender de nuevas tecnologías. Porque la nueva tecnología va de la mano con la medicina. La ciencia avanza un montón y se necesita, sí o sí, es vital de todos estos elementos y estas máquinas para detectar las enfermedades y obviamente para curar. Doctor, vamos a tener imágenes de todo esto que fuimos pasando para que vos te den una idea. No tengas miedo. Si tenés alguna duda, tenemos que ir al médico, tenemos que hacer un análisis de rutina, tenés que ir a tu hospital. Las obras sociales te cubren todos estos tratamientos, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, por supuesto. Todos los tratamientos, así que no podemos tener excusa. No te dejes estar. La salud es un tesoro, pero hay que cuidarla. En este bloque de la educación emocional, quiero presentarte primero la conciencia que tenemos que tener sobre nuestro coeficiente emocional. ¿Vos sabés lo que es la amígdala? Pero no solo tenemos estas dos amígdalas en la garganta, tenemos otras dos amígdalas en el cerebro, ¿eh? En el cerebro límbico, que es el que regula las emociones. Tus emociones están en el cerebro, no están solamente en lo que sentís en tu corazón. Antes, hablar de emociones era denigrante. ¿Por qué? Porque la comunidad científica no lo podía comprobar. Entonces, lo que no se comprobaba científicamente no valía, no tiene valor. Hoy, ¿sabes a qué se debe esto? Todo esto nuevo que te estoy contando, a la tecnología, a la ciencia que avanzó con la tecnología, porque a través de las ecografías, a través de la resonancia magnética, a través de los estudios que se hacen en el cerebro, se descubrió que existe el cerebro emocional, que están estas, las amígdalas en el cerebro límbico, funcionan y son los que regulan las emociones, son los que guardan los recuerdos emocionales. Te planteo esto, cuando voy a un jazmín, siento el olor, cierro los ojos y me viene al instante el recuerdo emocional de mi abuela, de mi pueblo de Arequito y del jazmín de mi abuela.
Y todos esos recuerdos de ese amor, de ese cariño, o cuando me retaba, viene al instante. Son instantáneos y no se pueden programar, suceden. Yo tengo que ver, de mí depende, cómo yo regulo esa emoción que tuve a través de una emoción positiva. La emoción positiva, las emociones positivas son las emociones que son, se regulan en positivas y en negativas. Las emociones impactan en la salud. ¿Qué pasa con nuestra amígdala y cómo dispara? Dispara con efectos neurobiológicos, en donde mi cuerpo experimenta cambios, experimenta taquicardia, sudoración, experimenta cosas que no las puedo controlar y sensaciones que no las puedo controlar en el momento. Pero luego cuando soy consciente, sí, ¿qué me está pasando? Voy a tranquilizarme, esto no me hace bien. Voy a regular mi miedo, regular la ira, regular el miedo. De eso se trata. Y estuvimos recordando los últimos voluntarios y número uno, que son los voluntarios estrellas. Bárbara, Joel y Fede Faliotti. Vamos a recordar que el 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado. Este día se dictaminó a través de las organizaciones de las Naciones Unidas. El voluntariado es política de Estado. En España, por ejemplo, ¿por qué no podría ser política de Estado en Argentina? Tantos voluntariados. El voluntariado, ¿por qué no de los medios de comunicación? Que comunicaban todo. Y esto hacía que lleguen a todos los lugares del interior. Todos estos voluntariados sirvieron para que hoy tengamos gestión internacional. Todos estos voluntariados son la herramienta del cambio social. Son las hormiguitas trabajadoras que hacen posible que hoy podamos tener sonrisas, podamos tener todos estos logros.